Las patentes son privilegios que otorga el Estado a los inventores como reconocimiento a su esfuerzo para lograr una solución técnica que aporta beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en la explotación exclusiva de su creación durante 20 años. Iniciamos SIC TV. Bienvenidos. ¿De qué manera se incentiva en Colombia el registro de patentes? Saludamos a María José Lamus, superintendente delegada para la propiedad industrial. Doctora Lamus, bienvenida a SIC TV. Hola Bianca, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo está el país en materia de registro de patentes? Bueno, Colombia recibe en promedio cerca de 2.500 solicitudes de patentes al año y justamente ese fue el número que recibimos el año pasado. Es importante destacar que el año pasado, de esas 2.500 solicitudes, 550 correspondían a patentes de invención y de modelo de utilidad de colombianos, en los que los sectores de la ingeniería mecánica y la ingeniería química son los sectores tecnológicos en los que hay mayor desarrollo de patentes por parte de nuestros colombianos. Ahora bien, si hacemos un análisis del número de patentes por millón de habitantes, podemos ver que Colombia ha mejorado en los últimos años. En el 2012, por ejemplo, encontrábamos que solamente 4 patentes por cada millón de habitantes se presentaban por ciudadanos colombianos. Ese índice mejoró en 2017 hasta llegar a 12. En los últimos años ha bajado a 8 patentes por cada millón de habitantes. Si bien hemos mejorado, si lo comparamos con otros países de América Latina, vemos que todavía tenemos un camino importante por recorrer. Países como Chile y Brasil, en los que el número de patentes por millón de habitantes llega a cerca de 23 patentes. ¿Qué importancia tienen iniciativas como Enlázate y Sácale Jugo a tu Patente en el impulso de la protección de la propiedad industrial en Colombia? Bueno, estos programas son importantísimos para seguir fomentando todos los temas relativos a la ciencia, la innovación y, muy importante, la información contenida en los documentos de patentes. Recordemos que no solamente es patentar, sino transferir esa tecnología a la industria. Entonces, programas como Sácale Jugo a tu Patente, en el que con la ayuda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Tecnova, ayudamos a los inventores colombianos a hacer el alistamiento comercial de esas patentes. Logran saber para qué sectores tecnológicos lo pueden transferir a la tecnología y después, en las ruedas de negocios como la de Enlázate, pues logramos que diferentes sectores tecnológicos se interesen en estas tecnologías y lograr la transferencia real y efectiva de las patentes como mecanismos de comercialización a la industria. Eso es importantísimo porque no podríamos dejar el sistema de patentes únicamente como fuente de información, que es importantísimo porque es una fuente de información tecnológica, sino lograr el otro brazo de las patentes, que es la llegada de las patentes al mercado y que los titulares no solamente sean inventores, sino logren una efectiva comercialización y reconozcan y logren que se les retribuya algo de lo que han hecho en inversión en investigación, en tecnología, con la comercialización de sus patentes. Entonces, por eso esas iniciativas son importantísimas. A propósito de Enlázate, 30 tecnologías patentadas en Colombia fueron presentadas ante empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros. Con el propósito de impulsar la investigación, el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías hacia la industria y los mercados, se inauguró la rueda de negocios Enlázate 2021, liderada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Nacional de Transferencia Tecnológica. En este momento son las patentes las que permiten que hoy puedan hablar nuestros inventores de forma fluida con quien pueda estar interesado en esta tecnología y pueda realmente crear unos enlaces fuertes que le permitan explotar y hacer realidad esos sueños que han querido de llevar su producto, su invención, realmente al sector comercial. Durante el encuentro virtual, las 30 tecnologías patentadas en Colombia que, a través del programa Sácale Jugo a tu Patente, recibieron alistamiento y gestión comercial, fueron presentadas a empresarios e inversionistas con el fin de promover negocios innovadores y la transferencia de la propiedad intelectual desarrollada. Para poder apalancar acciones que permitan que esos empresarios, esos inventores, que esos emprendedores que tienen ideas que son innovadoras, que pueden llegar a impactar en diferentes espacios o escenarios, puedan llegar a esos actores que las pueden apropiar, que las pueden acoger. Es una apuesta muy, muy importante para el Ministerio. Es una apuesta que realmente
une lo que es todo el conocimiento, lo que es las nuevas tecnologías con procesos de transferencia tecnológica y el mundo empresarial. En 2020, 12 tecnologías vinculadas al programa Sácale Jugo a tu Patente fueron comercializadas. ¿De qué manera la generación de patentes impacta la economía de un país? Pues es importantísimo porque el sistema de patentes no solamente es una fuente de información, sino que es un indicador de ciencia, tecnología e innovación en los países. Recordemos que países como Suiza, que es el país más de mayor nivel de innovación, tiene el mayor número de patentes por millón de habitantes. Toda esa información tecnológica, toda la innovación que se convierte en tecnología para el país, pues impulsa el crecimiento, impulsa la tecnología y aumenta el crecimiento económico y los indicadores. El sistema de patentes es importantísimo para mejorar los niveles de sociales, económicos y tecnológicos de los países. ¿Cuáles son los mayores desafíos de Colombia en cuanto a la protección de la propiedad industrial? Pues Bianca, podríamos decir que en el sistema de patentes tenemos tres grandes retos en nuestro país. El primero de ellos es seguir fortaleciendo el sistema de patentes para que cada vez más patentes sean fuente de información para desarrollar nuevas patentes. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues a través de una superintendencia de industria y comercio completamente robusta, con decisiones de patentes de calidad, en la que además tengamos a disposición de los usuarios de patentes toda la información tecnológica para hacer nuevos desarrollos. Creeríamos que ese es el mayor reto, pero adicionalmente el sistema de patentes en Colombia requiere un mayor número de patentes por parte de nuestros nacionales. No solamente las universidades producen patentes, entonces la invitación es también a las industrias y a las empresas a que desarrollen en tecnología, presenten solicitudes de patentes para mejorar el nivel de patentamiento en Colombia. Doctora Lamus, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchísimas gracias, Bianca. ¿Ya hacen parte de nuestra conversación en redes? Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. La superintendencia se tomó el Valle del Cauca para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Funcionarios de la entidad adelantaron operativos de inspección en almacenes de grandes superficies de Cali y Tuluá. El equipo de la Delegatura de Protección al Consumidor inspeccionó en supermercados de Cali, Tuluá y Palmira el cumplimiento de la reglamentación sobre el precio por unidad de medida, la indicación pública de precios y la entrega de vueltas exactas a los consumidores. Pues me parece muy bueno, excelente. ¿Por qué? Porque pues están cumpliendo con lo que están ofreciendo. Que es una metodología obviamente muy buena, donde obviamente se le garantiza al consumidor final que los precios o lo que se comercializa aquí dentro de mi negocio cumpla con todas las condiciones. Durante las visitas se evidenció que algunos establecimientos no han implementado las modificaciones de la circular sobre el precio por unidad de medida. Las instrucciones emitidas por la superintendencia entraron en vigencia a finales de junio pasado. Pudimos verificar que aún no se han implementado en su totalidad las instrucciones impartidas en la circular de precio por unidad de medida, específicamente en lo referente al tamaño de la etiqueta a través de la cual debe indicarse el precio, y también respecto de productos que se encuentran en presentación de combo, en relación con los cuales deben anunciarse, en caso de comercializar el mismo producto por unidad en el establecimiento, debe indicarse lo referente al precio por unidad de medida de estos productos. La información que se recopiló en estas visitas será evaluada con el fin de determinar si se emiten órdenes administrativas o las acciones que correspondan según la norma. Respecto a esta toma regional que se suma a la de la costa atlántica realizada a inicios de agosto, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró que la entidad continuará con su trabajo de campo para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todo el país. Genera un impacto muy positivo por cuanto traemos a los superintendentes delegados a trabajar en el terreno. Asimismo, la Red Nacional de Protección al Consumidor puede orientar a los ciudadanos en sus peticiones, quejas, reclamos, pero sobre todo en sus inquietudes.
De esta manera, además de cumplir con nuestro servicio y labor desde el nivel central, nos apropiamos de las diferentes ciudades y regiones con el fin de traer el trabajo de la superintendencia para adelantar inspección, vigilancia y control, capacitación, pedagogía, pero sobre todo estar cercanos a los consumidores, los gremios y los mandatarios locales y departamentales. Otro de los sectores inspeccionados fue el automotriz. En Cali se adelantaron operativos para verificar el cumplimiento de reglamentos técnicos en el blindaje de vehículos. Durante los operativos de inspección en Cali, personal de la Superintendencia de Industria y Comercio verificó que los acristalamientos de seguridad resistentes a balas que se instalan en los vehículos blindados cumplan con lo establecido en la norma. Funcionalmente, acá trabajamos protegiendo al consumidor frente a los vidrios que se encuentran en los vehículos. Justamente es lo que hablamos cuando discriminamos los acristalamientos que son sujetos al cumplimiento del reglamento técnico. Principalmente es un tema de etiquetado, que se le pueda entregar la información al consumidor. Este etiquetado debe estar impreso en el vidrio, pero adicional a eso, debe superar unas pruebas balísticas y no balísticas, este tipo de acristalamientos. Estas pruebas son realizadas en laboratorios y se debe emitir un certificado de conformidad que también es requerido por el equipo de reglamentos técnicos de la superintendencia. Están catalogadas o están inscritas en un marco internacional en donde nosotros tenemos que velar por eso. Entonces se hacen unas pruebas, se tiene un protocolo y después de ese protocolo se hacen los análisis. Los operativos de metrología legal y reglamentos técnicos en la toma regional al Valle del Cauca se realizaron en municipios como Tuluá, Buga, Palmira, Yumbo, Dagua, Cerrito y Cali. En Cali también se adelantaron visitas de inspección a proyectos de vivienda. En algunos de ellos se encontraron fallas en los acabados e incluso de seguridad que podrían poner en riesgo la vida e integridad de los consumidores. Filtraciones de agua en los últimos pisos y zonas comunes, parqueaderos y pasillos sin desagüe y cajas residuales defectuosas y muy pequeñas para el número de viviendas son algunos de los problemas que hallaron los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio durante visitas presenciales a proyectos de vivienda en Cali. Ya se evidencian muchísimas fallas, algunas que tenemos que verificar si son estructurales y otras que, aunque no sean estructurales, ponen en riesgo la salud de las personas y son incómodas también para quienes habitan la copropiedad. En este conjunto ubicado al norte de la capital del Valle, por ejemplo, con solo 2 años de haber sido entregado, son numerosas las quejas por afectaciones y la constructora ya adelanta nuevas etapas sin haber dado solución a los copropietarios de la primera. Que la constructora analice todas nuestras zonas comunes porque tenemos un cercamiento que impide que continuemos la cerca eléctrica debido a que tenemos la construcción de árboles, cercamiento, no fueron capaces de retirar los árboles para poder dar continuidad al cercamiento, por ende tenemos inseguridad alrededor y que si vemos el tema de la cubierta se va a presentar a futuro también, porque pues no es algo que haya sido solucionado de raíz, sino que han sido retazos, remiendos. La Delegatura de Protección al Consumidor se reunió con la Alcaldía Municipal en busca de acuerdos sobre el intercambio de información relacionada con esta problemática. Para que así la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección al Consumidor, pueda contactarlos y pueda hacer el canal para recibir denuncias que se presenten en la ciudad de Cali por constructores que están adelantando proyectos y por consumidores que están invirtiendo en esos proyectos. Las visitas de inspección y vigilancia hacen parte de averiguaciones preliminares en las que avanza la entidad, producto de denuncias de los consumidores inmobiliarios. Es momento de conocer dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Huila, la ruta del consumidor llegará a Palermo y Aype. En el Tolima estarán Villarrica y Carmen de Apicalá y en Antioquia, en Medellín. En el Magdalena visitará Ariguaní y Santa Ana. Y en Santander, los municipios de Macaravita y Capitanejo. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará en el centro comercial Sabana Plaza, en la localidad de Los Mártires. A propósito del tema, en la toma al Valle del Cauca, el emblemático bus oficina de la Red Nacional de Protección al Consumidor fue protagonista. Acompañamos a los vallecaucanos para conocer de cerca su experiencia con el bus de la Ruta del Consumidor. Aquí reciben orientación sobre temas relacionados con protección del consumidor, pero también sobre la prestación de servicios públicos, de salud y de transporte.
Don Emilio Jaramillo y Valeria Cruz aprovecharon la presencia del bus oficina en las icónicas Plaza Cívica Boyacá en Tuluá y la Plaza de Caicedo en Cali para solicitar orientación sobre inconvenientes que han tenido como consumidores. Don Emilio fue uno de los 125 usuarios que consultaron en Tuluá. Él quería saber cómo interponer una demanda, pues mediante una plataforma de servicios turísticos compró un paquete vacacional y tanto la plataforma como el hotel y la aerolínea le incumplieron sin darle una solución satisfactoria. Tuve la oportunidad de hacer unas preguntas, entonces me explicó que había dos vías para esa reclamación o para esa demanda ante la misma superintendencia y si no, pues por la vía ordinaria. Mientras tanto, Valeria en Cali consultó por el caso de un familiar quien hace 2 años recibe muy mal servicio de una empresa de telecomunicaciones. Iban personas pues a la casa e inducían en error a mi familiar ya que le hacían, digamos, comprar ciertos productos, haciéndole entender que esto iba a producir una mejora como tal en la falla que él presentaba, pero nunca se obtenía la solución. De otro lado, mientras la ruta atendía a los vallecaucanos, el superintendente de Industria y Comercio concretó detalles con el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, para abrir prontamente las puertas de la Casa del Consumidor en ese municipio. Tuvimos ocasión entonces de poder revisar la situación del inmueble, la situación jurídica, y confiamos de que en un plazo no mayor de 60 días podamos estar dando la inauguración a esta Casa del Consumidor, sin perjuicio de invitar a los ciudadanos a seguir utilizando nuestros canales virtuales de atención. Con la inauguración de la Casa del Consumidor en el centro del Valle, se espera impactar a cerca de 650 mil personas. Es momento de hacer una pausa y en segundos regresamos con más información en SIC TV. ¿En qué consiste la función de abogacía de la competencia ejercida por la superintendencia y de qué manera contribuye a la regulación de los mercados? Ese fue el tema de la ponencia presentada por la entidad durante el segundo Congreso Nacional de Regulación. La abogacía de la competencia es una herramienta de prevención, corrección y promoción de la libre competencia económica que permite a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer recomendaciones técnicas al Estado para prevenir posibles distorsiones en los mercados. Frente a este panorama, la entidad adelantó un estudio de efectividad del instrumento en los últimos 3 años. Son ya 178 conceptos de abogacía que hemos tenido oportunidad de proferir y esta figura, insisto, no desde la lógica institucional, es una de las figuras que hace parte del régimen de libre competencia. Desde el punto de vista correctivo, sancionatorio, creo que es importante reconocer que van más de 120 actuaciones. El estudio de efectividad fue materia de análisis desde el sector bancario durante el segundo Congreso Nacional de Regulación y Mejora Regulatoria, liderado por el Centro de Pensamiento en Regulación. Y yo creo que sí, hay un candidato excelente para someterse a un programa de mejora regulatoria en la regulación del sistema financiero, porque lo que tenemos hoy en día es una colcha de retazos. En los últimos 3 años, la superintendencia ha emitido conceptos de abogacía de la competencia en 9 sectores de la economía, entre ellos energía, minería y gas, telecomunicaciones, salud y comercio. El diseño como herramienta de innovación para la industria y la propiedad industrial es uno de los cursos que este mes impartirá de manera gratuita la superintendencia. Los diseños industriales son elemento clave para la creación y el éxito de los productos. Su protección contribuye a fortalecer las marcas, incrementar el valor comercial de las empresas y cautivar a los consumidores. Porque efectivamente, si yo tengo un producto con un diseño que sobresale y demás, va a incrementar el valor, va a incrementar, digamos, ese nivel de reconocimiento o ese visibilidad que le da el mismo producto en el mercado. Con miras a impulsar el desarrollo y la protección de los diseños industriales en diferentes sectores de la economía, la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece en septiembre a empresarios, emprendedores y diseñadores del país el curso online gratuito El Diseño, un camino hacia la innovación. Como herramientas van a encontrar el contenido paso a paso del curso, van a encontrar una explicación de cada uno de los módulos, van a encontrar unas herramientas muy importantes para que las personas sepan cómo es el paso a paso para registrar sus diseños industriales. Los martes y miércoles del mes, la oferta académica virtual y gratuita incluye jornadas de formación sobre importancia de las marcas 1 de septiembre, registro de marcas 8 de septiembre,
Protección al consumidor del sector turístico, 7 de septiembre. Protección de la libre competencia, 14 de septiembre. Deberes de empresas y entidades públicas en los datos personales, 21 de septiembre. Protección al consumidor en el comercio electrónico, 28 de septiembre. Los cursos virtuales de autoaprendizaje desarrollarán las siguientes temáticas: funciones jurisdiccionales de la superintendencia, protección de la competencia, televidente informado, derecho asegurado y metrología legal. La ciudadanía podrá inscribirse sin costo a través de www.sic.gob.co o escribiendo al correo formacion@sic.gob.co. En un minuto les contamos las noticias más recientes del mundo de la propiedad industrial. La apneísta pereirana Sofía Gómez, que a sus 25 años obtuvo 2 récords mundiales, ya tiene marca registrada. La deportista protegió su nombre ante la Superintendencia de Industria y Comercio como un signo distintivo para identificar la venta de productos deportivos, calzado y vestuario, y también los servicios de enseñanza en el ámbito de los deportes. Un profesor, 2 egresados de ingeniería electrónica y un experto en innovación son los creadores del dispositivo de enseñanza para estudiantes con discapacidad auditiva y de lenguaje patentado por la Universidad Central. Se trata de dispositivos electrónicos que permiten establecer relaciones entre imágenes, palabras en castellano y lenguaje de señas a través del uso de fichas. El Metro de Medellín patentó el dispositivo usado para realizar el mantenimiento al metrocable. La creación mide la ubicación del cable y la inclinación de los rieles por los que pasan las telecabinas, garantizando la seguridad del sistema. Con esta ya son 9 las patentes de la empresa Metro de Medellín otorgadas en Colombia, Estados Unidos, Argentina y Chile. Este 25 de agosto se conmemoró el Día del Peluquero. En Colombia, el sector de peluquería y belleza cuenta con más de 700 marcas registradas. Una parte significativa de ellas corresponde a peluquerías para los más pequeños de la casa. Visitar al peluquero, incluso en patineta, es motivo de juegos y aventuras para niños y niñas, al tiempo que el estilista despliega toda su creatividad para darle un nuevo look a sus pequeños clientes. Hay niños que lo mencionan a uno, digamos, en el jardín, que uno se vuelve famoso en el jardín de ellos. Ellos nos enseñan a nosotros a también ser más creativos. Entonces es una parte también como artística para nosotros. Superhéroes, futbolistas, princesas y cantantes marcan las tendencias de moda. Un espacio lleno de colores, juegos, películas infantiles y el diálogo son ingredientes clave a la hora de realizar un llamativo corte de pelo para niños y niñas. Por ser una peluquería infantil, precisamente buscan formas de brindarle a los niños herramientas que los entretengan, los hagan sentir tranquilos. No les dé miedo el corte del cabello, no les dé miedo sentir las máquinas en la cabecita. Explorando nuevas tendencias capilares creativas, surgió la peluquería infantil Pelillos Mágicos, que cuenta con marca y logo registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando empezamos como a posicionarnos en el mercado, nos dimos cuenta que estaban abriendo pues otros negocios, con nombres muy similares al nuestro. Los empresarios buscan diferenciarse de su competencia en el mercado y para ello registran sus marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de ello, en la prestación de los servicios pueden generarse diseños sobre muebles que utilicen en sus salones de belleza, sobre determinados instrumentos o productos de belleza. Según datos de Confecámaras, en Colombia existen alrededor de 44.000 peluquerías y centros de estética. Chat para asesoría en línea y videollamadas en temas de propiedad industrial e información general son algunos de los canales de atención no presencial dispuestos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Acceda a ellos para obtener asesoría de manera gratuita. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.